Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas tardes audiencia, buenas tardes Goya, buenas tardes provincia, buenas tardes país. Así es que estamos arrancando donde hoy tendríamos que haber estado haciendo, ¿no? Un homenaje en vivo y en directo desde el Teatro Municipal. Y bueno, por estas cuestiones de epidemiológicas que bueno, también hoy nos acaecen a nuestra ciudad de Goya. Estamos haciendo un paréntesis, pero para dejar todo lo que teníamos planeado, poder hacer, poder compartir, hay muchas cosas de poder hacerlo, de poder disfrutar a través de todo lo que es esta página y bueno, también obviamente que hoy lo estamos haciendo, así que bueno, le voy a invitar al creador de todo esto, a quien tiene la posta de poder trasladar a las redes sociales, a las distintas plataformas, de poder compartir en este momento tan especial. Es muy fuerte estar acá, es muy fuerte volver a ver este Central Goya, volver a estar en este escenario, en el escenario Isidoro Alfonso, y donde tantas noches hemos compartido con él en este gran homenaje que hoy se merece un grande como es Miguel Gamarra. Profe, buenas tardes. Y gracias por esta gran invitación, después de casi 2 años, volver a estar en este lugar y poder compartir tantos momentos vividos. Buenas tardes, Jorgito, para vos, para toda la audiencia que se está sumando del otro lado. La verdad que es cierto, estábamos esperando este momento para vivir junto a ustedes. No se pudo dar, los casos siguen altos en nuestra ciudad, pero no va a faltar oportunidad. Yo creo que ya estaba todo armado, estaba todo organizado, solamente estábamos esperando el día y la hora. Gracias a todos los muchachos. Muchísimas gracias a los músicos, a los medios que colaboraron para la transmisión del spot. Son mucha gente lo que hoy enviaron su mensaje, si se hacía, no se hacía. La verdad que enseguida va a venir Jorgito Sobral, también que eran los dos que iban a tener la voz oficial del homenaje. Él está haciendo en este momento su programa, se va a pegar una escapadita. También le invitamos a Alejandro. No estaba pensado esto, no estaba planeado. Simplemente yo iba a hacer desde casa y le digo yo, ¿por qué no hacer desde Central, desde este lugar que tantos momentos han vivido ellos, mucho más que yo, por supuesto? Y bueno, le pregunté al señor Martín, le digo yo, Martín Sánchez. Martín Sánchez, si nos permitía ingresar un ratito acá, y dijo que sí. Entonces acá estamos para contarle a ustedes por qué no se hace el homenaje. Así que, pero también contar algunas anécdotas, unos momentos vividos. Acá vemos a Central, como dice Jorgito, casi 2 años sin ingresar, que también es una fuente de trabajo para él. Es todo raro no tener tu changuita, tu trabajito y también tu amistad que ha vivido acá mucho tiempo junto a don Miguel. Sin lugar a duda que es así, profe, y además también las cosas lindas, ¿eh? Agradecerle a los músicos, a la gente, especialmente a la familia, ¿eh? A la familia de don Miguel, a su esposa Graciela, y bueno, teníamos previsto estar con Alejandro, ojalá se dé que pueda poder estar, porque bueno, estaba en la zona rural. También va a estar Jorgito Sobral, que tantas noches hemos compartido este escenario, que tantas noches hemos presentado a tantos artistas, que realmente nos toca muy de cerca. Créanme que me cuesta mucho estar acá, poder compartir. Cuando recién llegaba al club, me emocioné muchísimo. Y la verdad que son momentos compartidos en los cuales uno trata de hacer entender lo que ha sido en persona y en vida ese hombre tan solidario, esa persona que nos ha dejado un legado de cosas a compartir con los amigos, como a él le gustaba, estar enchamigado, estar encantado en este momento de poder agradecerle a todos y cada uno. Miren lo que es este Central Goya hoy vacío, donde tantas veces con silla, con atuendos gauchos y con cosas lindas y con esa hermosa calidez de gente que bueno, también nos acompañaba todos los fines de semana. Ahí está el escenario, allí está el escenario donde hemos compartido tantos momentos lindos, pero la verdad que nos llena de orgullo, nos llena de alegría, nos llena de mucha pasión y por sobre todas las cosas, mucha emoción de lo que estamos viviendo. Es mucho más fuerte de lo que ustedes se imaginan. Y poder tener esta entereza de poder decirle gracias también a la familia, por darnos el lugar, por darnos el privilegio
de haber trabajado durante tanto tiempo. Yo tuve el placer de trabajar casi 20 años con él, así es que imagínense lo que significa para nosotros. El profe también en tantas ocasiones, así que casi una década de años también acompañando y siguiendo cada secuencia, a veces por una u otra razón, por sus actividades como profesor o por actividades también meramente de Emprendedores Gocha, que bueno, tenía que cubrir otras fiestas patronales, no se daba a poder estar juntos todos los fines de semana, pero en los momentos importantes, los momentos lindos de la carpa de tantos vividos, de este campo de jineteada que hemos tenido, allá están los palenques en el fondo, y bueno, ver todas estas cosas que se ha transformado en gran escenario, que ha visto el país, que ha visto el mundo a través de lo que es Emprendedores Gocha, de las cámaras que han recorrido, las imágenes desde esas maromas que estaban acá, de esa gran jineteada, 31 ediciones. 31 ediciones y años de prestigios también de Pista al Milenio, de tantos momentos vividos. Así que somos privilegiados de poder estar acá, así que bueno, la verdad que en estos momentos, y sé que las redes sociales explotan en esta plataforma donde hay gente muy querida y gente que también está viviendo en vivo y en directo todo esto, profe. Sí, la verdad que lindas anécdotas, siempre tenemos presentes las anécdotas vividas con Don Miguel, es cierto, casi una década, casi 10 añitos que nos conocíamos y compartimos lindos momentos. Conocí muchísima gente a través de Central, muchísimos grupos. Yo venía acá y a veces me veían llegar ya de allá a lo lejos y era saludarle a Emprendedores Gocha, y de a poco algunos se fueron enterando y me decían un saludo al profe, a Emprendedores Gocha. También fue conocido porque muchas grabaciones quedó acá en lo que ustedes hacían, y bueno, después la gente se iba enterando, se iba sumando y iban saludando, y la verdad que para mí también es un momento muy triste encontrarme acá con esto, y la verdad que no es fácil. Mucha fuerza a la familia en este momento. Bueno, acá está viniendo Jorgito, yo le voy a pedir que se acerque él para que también hable unas palabritas ahí. Vamos a poner un poquito de alcohol. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Jorgito estaba haciendo su programa y se escapó un ratito para compartir con nosotros. Ahí está. Bueno, gracias, profe. Yo creo que ya los muchachos habrán agradecido primeramente al Club Central Gocha, a los directivos del Club Central Gocha. Seguramente ya lo habrán explicado. Realmente triste por un lado, pero tranquilos por otro, porque sé que estamos cuidando a la salud de todos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo en la provincia, pero más que nada en la ciudad de Gocha. Más que nada en la ciudad de Gocha estamos viviendo realmente semanas muy duras. Hoy estaba viendo el informe epidemiológico. Hoy 48 casos, bien, porque eso era lo que se trataba de bajar. 123 altas epidemiológicas, creo que es bueno también. Pero más allá de todo eso, volvemos al motivo de esto, ¿no? De salir en vivo, es de no poder hacer el festival, pero creo que las ganas nunca faltaron. Creo que esa idea que surgió hace un tiempo, hace unos meses atrás, cuando el profe nos transmitía esas ganas de hacerle algo a Miguel, se han sumado muchísimos grupos, otros que no iban a poder estar, y esto de la pandemia, otros que se iban a ir quedando en el camino. Realmente es difícil para todos, es duro, seres queridos que partieron por esta cosa de la enfermedad del COVID. Hemos perdido a muchos amigos, y bueno, ni hablar la pérdida irreparable de Miguel, que es lo que más se siente, porque la gente hoy por hoy te sigue preguntando qué va a pasar con las bailantas, qué va a pasar con la jineteada, será que va a seguir la familia. Es muy difícil, hoy no se puede proyectar algo a futuro porque nadie sabe cómo va a seguir esto, ¿no? Así que realmente es doloroso, pero bueno, así tiene que ser para seguir el protocolo, para seguir cuidándonos. Y bueno, creo que la decisión es en sentido común, y creo que estamos haciendo lo correcto. Sí. Vos sabés que, Jorgito, que una de eso puede ser que Don Miguel también era muy de la juntada. Una de eso también, por eso se está dando esto de que ahora estemos pensando ya en si más adelante se pueda dar una
un festival. Estamos compartiendo todas las imágenes durante todo el fin de semana, vamos a compartir todas las imágenes que nos han enviado. Y entonces, llegado el momento, poder ver si lo podemos lograr con una burbuja. Entonces, llevar la gente ya también a compartir una de eso, ya estamos mejor, ya va a haber una mayor cantidad de personas con su primera o segunda dosis. Así que también una de eso podemos sorprenderle, si Dios quiere. Así que por eso nos hemos puesto fecha. Agradecemos a la municipalidad por todo el aporte, toda la colaboración que nos dio, y nos dijo, poné una fecha. No, vamos a esperar en una de eso. ¿Quién dice que podamos encontrarnos allá en ese predio Costa Surbí, donde está lleno de, perdón, es inmenso, y podemos poner una gran cantidad de gente, siempre, por supuesto, respetando con la burbuja, con todo esto de los protocolos? Así que bueno, la idea está. Yo creo que ustedes son la voz oficial, lo que han vivido mucho más que yo, por eso los invité, y bueno, esperemos que pueda llegar Ale, que estaba en la zona rural, porque esto salió así de una, por eso él no sabía, si no se hubiera quedado. Sí, la verdad que sí, profe, y además también, como decía Jorge, la inoculación de la gente, que es muy importante. Hoy están vacunando, gracias a Dios, ya se está vacunando la gente de 18 años, ya está llegando la segunda dosis de la Sputnik, que tanto estaban esperando, y además también mucha gente tomando ya conciencia de todo esto. Por eso nosotros seguimos un protocolo, tenemos a seguir. Como medio de comunicación tenemos a seguir protocolos en los cuales respetamos, pero profundamente, porque como decía Jorge, se han ido amigos, se han ido seres queridos, se han ido personas muy cercanas a nosotros que han compartido lindos y buenos momentos, y bueno, también lamentablemente hoy les toca estar en otro lado, en un lugar en el más allá, y la verdad que eso duele. Por eso también tratemos de concientizar a través de este medio, a través de esto lo que tenemos, de que tenemos una sola vida y que tenemos que dar prueba de lo que tenemos que cuidarnos. Primero querernos nosotros, después querer a la familia, al vecino y así sucesivamente, y a la comunidad entera, para que esto de una vez se termine. Esta pandemia la tenemos que ganar entre todos. Sé que es una batalla muy difícil, pero no imposible. Así es que, como decía Jorge también, y como tantos momentos vividos, Jorge, la verdad que son momentos muy, muy emotivos lo que estamos viviendo acá, y muy fuerte en Central Goya. La verdad que sí, me quedo con lo último, viendo hoy el Club Central Goya, Benítez, que siempre y tantas veces ha recibido a todos los grupos, abriéndole el portón para que ingrese, abriéndole a los tropilleros cuando venían con sus reservados, a los expositores, y hoy ver todo esto es increíble, ¿no? Es algo que uno no cae del asombro. Cuando empezó allá el aislamiento, el confinamiento obligatorio, allá en el mes de marzo, los primeros fines de semana de marzo, 11 o 19, no recuerdo bien. El 16 empieza acá en Corrientes. Claro, y bueno, y fue difícil, ¿no? Porque uno por ahí lo veía como muy de lejos y era incrédulo, y como somos los correntinos, ¿no? Que acá no va a pasar nada, y estar viviendo todo esto es realmente feo, ¿no? Feo, y hoy estar parado acá en el Club Central Goya, el lugar que tantas veces nos vio a Jorge, a mí, o muchas veces a él, todos los fines de semana, cruzarse con la gente, charlar con uno, con otro, los saludos, la transmisión en vivo, Miguelito dando vuelta, la gente la... Mirando él, el grupo. Todo, porque él venía, quería controlar todo, él quería que todo salga bien, la gente del sonido de temprano, los chicos acomodando la silla, y uno veía ya y empezaba a llegar la gente, y eso lo ponía a uno bien. Y le daban unas ganas de seguir, y realmente la gente se quedaba con ganas de bailar en los veranos, que por ahí se prestaba un poquito más. Queremos volver, si Dios quiere va a costar un poco, pero vamos a volver, ¿no? Es estar parado acá en el lugar que tantas alegrías nos dio, acá o en el campo de Jineteada. Realmente momentos muy lindos, porque él siempre trataba de que todos puedan participar. Los grupos siempre, aquel que andaba de paso por ahí le pedía una entradita en el club, en el baile, en la jineteada, y él siempre se la daba, trataba de no negarle nada a nadie. Por ahí era imposible, porque por ahí ya estaba completa la cartelera, pero
pero realmente era una persona que no te ibas a ir de su radio sin las manos vacías, no te ibas a ir del Club Central Goya sin haberte divertido, si venías a bailar o hecho tu show, aunque sea unos minutos, porque por ahí los tiempos nos daban. Tenemos infinidad de recuerdos que creo que este es un momento nada más para recordar algo de todo eso, de todos estos años. A mí se me hace que le veo ahí recostado por el bafle, mirando alguno de los grupos, siempre con el respeto hacia todos, la verdad que... Y después todas las anécdotas, que nos matábamos de risa siempre, porque, como yo digo, nunca en casi estos 10 años que le conocí, nunca le vi malo, nunca le vi enojado o con cara de serio, siempre con una sonrisa, y se lo puede ver en todas las fotos que hemos publicado y toda la gente que tiene esa sonrisa, que no es una sonrisa, digamos, que podemos decir, me está fingiendo para quedar bien, era así. Entonces, eso es lo que queremos recordar nosotros de Don Miguel, nosotros los que le conocíamos un poquito, capaz un poquito más de cerca, y agradecer nuevamente a todos los que enviaron sus imágenes, sus videos. Vamos a subir todo este fin de semana. Hoy me preguntaba la tía desde Misiones que va a salir algo, así que yo sé que está mirando, así que un saludo enorme. Vamos a tratar de hacer, y bueno, eso, ¿quién dice? Estemos mejor, como eso digo yo, y podamos hacerlo más adelante y con una presencialidad y, por supuesto, con las burbujas, el distanciamiento. Hay que tratar de cuidarse nada más para poder llegar acá. Jorgito, los dos están trabajando todos los días en la radio, están siempre recordando seguramente lindos momentos y se le extraña. Gracias a los Matuá, gracias que cuando uno lo ve ahí está la imagen de él junto a los muchachos, pero tantas cosas que la verdad que no entendemos todavía lo que pasó, pero bueno, tuvo que pasar. Yo creo que si Dios quiere, le vamos a acompañar. Ellos también, por supuesto, yo le voy a acompañar con Emprendedores Goya a Alejandro, si es que algún día decide seguir los pasos de su padre, para que esto vuelva a ser central, el festival de gaucho criollo, el zapateo, el desfile de agrupaciones, la jineteada, todo, todo. Así que si Dios quiere, esperemos volver pronto a estar con ustedes, la gente que venían de Rosario, Buenos Aires. Pero la verdad que sin palabras, lo estamos esperando a todos cuando esto se abra. Es así, profe, y además también déjame agradecer porque siempre estamos en contacto junto a Jorge en la radio, junto a los músicos, que siempre nos están dando una palabra de aliento y decirle gracias de corazón, porque la verdad han estado en un momento muy difícil cuando estábamos justamente con Jorge cuando nos enteramos la triste noticia de que Miguel había fallecido en una tarde casi como esta, así de mucho frío. Así es que un 22 de abril, cómo olvidar ese 22 de abril de este 2021, que la verdad que nos partió el alma a todos, y la verdad que encontrar palabras por ahí a veces no nos salen, no nos cuesta, porque como le decía Jorge el otro día, hasta inclusive en el aire mismo nos toca emocionarnos, nos toca vivir muy de cerca, así que créanme que este momento para nosotros es muy particular. Ahí están las imágenes del Club Central Goya. Sentimos este gran vacío, como también este gran club que tantas veces hemos tenido el placer de Jorge estar con tanta gente, con tantos amigos, con tantos músicos, con tanta gente que bueno, venía la bailanta, que eran amigos nuestros, que son amigos nuestros y que tienen, cada vez que pones un material en vivo en la radio, te dicen qué lindos recuerdos, Jorge, qué lindas cosas. Y la verdad que cuando te mandan ese tipo de mensaje o ese tipo de WhatsApp, ya uno lo asemeja a Miguel, ya uno lo asemeja a él, porque fue el creador, el que siempre tuvo en pie todo esto, y siempre, como decía el profe, con una sonrisa. Yo creo que de los 20 años jamás lo vi enojarse, jamás lo vi enojado por alguna o cual cuestión, o que la gente siempre le ha apoyado, así que, y eso
Eso es lo que significa mucho para nosotros. Ese es un gran ejemplo, un gran matiz y un gran plan a seguir, porque ojalá, como decía el profe, ojalá la familia siga. Nadie puede saber en estos tiempos, con esto, todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y nadie quiere arriesgarse tampoco, ¿no?, a tener una palabra de decir sí, vamos a hacer, porque bueno, uno no sabe. Decíamos al profe, así que bueno, ojalá que ya con las vacunas estemos mejor y podamos compartir un momento lindo, como por lo menos con una burbuja, pero que sea agradable, para que hacerlo como Miguel se merece, con gente, con su gente y con la gente que él siempre quería estar, Jorge. Sin lugar a dudas, yo creo que ese momento va a llegar y va a ser hermoso, lindo, porque pensaba en lo que decía Jorge, y era una persona. Una cosa es que nosotros lo digamos, que nosotros sí tratamos con él, que nosotros sí lo conocimos, que nosotros sí compartimos con él, pero también nos pone y nos llena el pecho de alegría cuando escuchamos que la gente le pasaba lo mismo con él, que era una persona muy respetuosa, muy, muy sociable, muy tratable. Era una persona muy difícil y lejos de poder enojarse o en el enojo poder tener alguna palabra inapropiada. Era muy difícil escucharlo, ni siquiera en la reunión, en el grupo de los martes. En el grupo de los martes nace gracias al profe Cáceres y a Miguel, que ellos fueron los que más o menos coordinaron el grupo. Y Miguel siempre estaba predispuesto y siempre le buscábamos la vuelta para hacer algo, para compartir. Y él siempre nos atendía bien, la mesa tendida, la silla, estaba todo preparadito. Nosotros llegábamos, después nos íbamos y bueno, Miguelito, ¿te ayudamos? No, él no te haga problema. Y quedaba todo ahí. Pero son recuerdos de risas, de anécdotas. Y siempre, siempre de buen humor, siempre... Siempre predispuesto. Y por ahí se venía el tiempo, varias noches... Se nos venía el tiempo encima y bueno, a algunos de los muchachos les tocaba lejos, salían ya rumbo a sus casas y bueno, nosotros nos quedábamos charlando porque se ponía linda la conversación y todas esas cosas no nos vamos a olvidar y nos cuesta creer mucho, nos cuesta todo lo que pasó, porque realmente todo lo que pensábamos o soñábamos o nos imaginábamos, porque la familia... En esos días que él está en el campaña, la familia ya tenía esa imagen, eso de organizarle algo, la bienvenida a don Miguel. Y yo siempre cuando llegué a casa me lo imaginaba, cómo iba a ser el reencuentro, y siempre dije lo mismo y lo voy a seguir diciendo, cómo iba a ser el encuentro con su familia, el abrazo con su señora, con su nieto Santino, con sus hijos, cómo iba a ser, ¿no? Y yo me imaginaba eso, esa emoción, esa adrenalina. Y cuando nos enteramos lo que pasó y esa noticia triste, realmente fue algo loco, ¿no? Porque todo eso que se estaba organizando para darle la bienvenida, para que él sea recibido por su gente, lo tuvimos que recibir, pero ya él sin vida. Es algo inexplicable, es algo que bueno, que uno no quiere entender, o por más que te lo expliquen, y algo que nos va a dar vuelta siempre en nuestra mente, ¿no? También quiero contarle que nosotros habíamos decidido hacer el día 9 de julio, porque él hubiera estado cumpliendo 56 años. Era una persona joven, con grandes proyectos. Dentro de un rato, cuando vuelva a casa, le voy a subir un video donde habla un señor que compartió, fue... podríamos decir el último goyano que compartió con él momentos allá en el campaña, y dice que él decía, está lindo acá para organizar un baile y reanimarle a toda esta gente, así, siempre con todas las pilas, siempre con todas las ganas, así que, y bueno, él también sintió mucho porque hablaron 3 o 4 días con don Miguel y después se le perdió nomás su compañero, porque ahí había mucha gente de todos lados y justo encontró un goyano, entonces se pusieron a charlar. Así que bueno, la verdad que es algo muy triste. Bueno, acá viene Ale que le estábamos esperando, así que préstame el alcoholcito. La verdad que él venía del campo, así que gracias Ale por venir. Gracias, el primero que hablé fue con Alejandro para hacer esto del homenaje y me dijo que sí, así que muchas gracias por la confianza, así que
Gracias, Ale. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe, y todos los seguidores del canal Emprendedores Goya. La verdad que sí. Lamentablemente no en dos ocasiones no se pudo dar el homenaje. Pero yo creo que el mejor homenaje está en el corazón de cada uno de la gente que lo conocimos a él, o que escucharon nombrar, o que en algún rincón de la ciudad de Goya o de la provincia de Corrientes escucharon nombrar, o supieron quién fue Miguel Gamarra. Así que, bueno, como les digo, lo que él siempre decía, el día que nos vamos, dejamos lo que tenemos y llevamos lo que vivimos. Así que, muy difícil este momento, pero la verdad no tenía nada preparado. Fue todo improvisado. Me invitó el profe para venir a este lugar que fue tan especial estos últimos años para nosotros, que compartimos tantas cosas, conocimos tanta gente, nos tropezamos, nos levantamos. Así que, bueno, agradecido al profe por tomar la iniciativa de esto, de recordarlo, cómo fue él, una vida llena de esperanza, de alegría, de dificultades, de adversidades, pero así también de perseverancia. Así que nada, eso, recordarlo como dije, como lo que él fue, y con una sonrisa. Gracias, Ale, la verdad que es cierto, lo vamos a recordar así, y que era muy familiar también, ¿no es cierto? Que era una persona, el patriarca, podríamos decir, donde él se movía con toda su familia. Entonces eso también es lo que ellos van a sentir, van a extrañar muchísimo esa cabeza principal. Pero decíamos acá con Jorgito, y Jorgito dijo, de que si Dios quiere, una de eso podemos hacer presencial más adelante, según como estemos, con las burbujas, con todo el protocolo. Gracias a Dios tenemos el apoyo desde el municipio, porque el intendente lo conocía hace más de 30 años. Entonces yo creo que nos van a poder prestar una gente como para poder, es decir, un personal como para que puedan cuidar eso del protocolo. Así que una de eso, ¿quién dice que no lo vamos a hacer en el predio Costa Surubí? Ahora pensemos ya, más adelante, si Dios quiere, porque ya estaba todo armado, así que hay que trasladar la fecha nada más. Jorgito, yo sé que vos estás en tu programa, por eso, no sé. Mira, déjame saludar, la verdad es emocionante, desde alguna estrella lo va a estar guiando don Miguelito Gamarra. Siempre lo recuerdo en la radio, siempre. Carlitos Parodi, un chico muy humilde, una persona que quiere progresar, que siempre le gustó estar en los medios, manejar sonido, que muchas veces hizo especial de Miguel allá en la zona de Tres Bocas, en FM San Isidro también trabajó él, también trabajó ahí. Siempre que podía se le daba una oportunidad, porque Miguelito nos pedía, porque era parte del equipo, si bien no nos veíamos nunca, pero era parte del equipo, porque él en otra radio y a otra distancia, él también hacía su especial. Y siempre estuvo contento, porque es una de las personas que lo trató, que realmente pudo charlar con él, compartir con él. Entonces, gracias, Carlitos Parodi. Sé que está siguiendo esta transmisión en vivo, así que muchas gracias. Si alguien quiere enviar un mensajito, lo manda a Jorgito Ayala, Jorgito Sobral, porque yo estoy ocupando el celu para hacer el vivo, no puedo ver. Yo quiero recordar algo que no lo haría cualquiera. Él me cedió 2 meses para el especial, ahora que vos dijiste me acordé, el especial del Festival del Chamamé Regional, 2 meses que cualquiera, si uno piensa en dinero, automáticamente tanto. Vení a hacer tus 2 horas, tanto. Después, otro gran gesto tan importante fue cuando le dije, mira, Miguel, yo quiero hacer, de ser posible, 2 noches el Festival del Chamamé Regional, 2 días, y necesito un sábado, pero usted trabaja los sábados no hay ningún problema. Vos ponés la fecha, me decís, y no hay ningún problema. Desde que le dije eso, me dijo que sí, y pudimos lograr hacer el festival 2 noches. Eso no lo hace cualquiera. Yo creo que a una persona que piensa solamente en el dinero, te va a decir chao, hace lo tuyo y yo me organizo, y quizás te pone grupos más fuertes como para que vos puedas
no te vaya bien, digamos. Así que eso te estaré siempre eternamente agradecido. Gracias, profe. Y bueno, recién yo estaba mirando el celular también. La agrupación El Paso de Reconquista, así que a Jorgito Villalba un abrazo grande. Jorge, tantas noches vividas, compartido con todos ustedes, así que bueno, un abrazo grande a la gente de la agrupación El Paso. Gracias a todos mis amigos que tengo a lo largo y a lo ancho del país también. Agradecerle a Ale, porque sé que es muy fuerte para él volver a estar acá y después, como decíamos hoy, después de 2 años, nosotros poder estar compartiendo este escenario tan querido y tan, tan preciado por los músicos, porque yo creo que Central Goya ha sido vidriera para que sea músico de fiestas patronales de toda la región, todos los grupos que han pasado por acá, y la verdad que son cosas que realmente tenemos recuerdos hermosos y las cosas vividas, y bueno, gracias a Dios explota las redes sociales cuando estamos en vivo y cuando hablamos de este sencillo homenaje, que ojalá lo hacemos con mucho amor, con mucha amistad, por sobre todas las cosas, porque Miguel, a pesar de ser nuestro jefe, era un amigo. Él siempre decía, para mí son mis amigos, no me gusta decir que son mis empleados que están trabajando para mí, al contrario, son mis amigos, decía él. Así que esas cosas, por ejemplo, no lo dice cualquiera. Y además también este momento de vivir, y seguramente su familia, sus hijas, su esposa, están mirando en vivo, así es que, y bueno, también toda la familia, agradecerles porque siempre han compartido lo bueno y los gratos momentos que hemos vivido, así que junto con él, y como decía Ale, con las tristezas y la alegría, siempre levantando la cabeza y con una sonrisa salir a la calle, salir a laburar, salir a trabajar, y bueno, y eso es lo que era Miguel, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias a todos ustedes, la verdad que nosotros somos cómplices de una aventura de la cual él era la cabeza de todo, y bueno, y esta loca aventura desde el 2000, que arrancó allá en Pista al Milenio, y hasta la fecha donde se ha hecho el último baile, así es que la verdad son cosas muy lindas que hemos compartido, que hemos vivido, así que bueno, y vos sabés que estábamos tan recordando tantas cosas, y me acuerdo que en el 2007, en una fiesta, después de la fiesta del agricultor de ese año, me dijo, terminada la fiesta, y estábamos en, creo que en FM Desvelo, sí, en FM Desvelo, salimos afuera porque justo vino a traer la publicidad de la semana de quien venía, y me abrazó y me dijo afuera de la radio, me abrazó y me dijo, Jorgito, tengo la plata para nuestra radio. Y ahí vos te das cuenta de la grandeza que tenía él de decirnos esto, de decir a una persona como yo que simplemente cumplía la tarea de que él me encomendaba y me decía, esa también va a ser tu radio. Y hoy por hoy vamos próximo a cumplir 14 años con FM Milenio. Así que, ¿cómo olvidar estas cosas? Para mí es muy difícil. Bueno, así como Jorge dijo que lo consideraba un amigo, más allá de las cuestiones laborales, yo creo que, o sea, internamente les comento que no eran solo amigos, sino que ya formaban parte de la familia. Así que bueno, así yo de que era chico, así como dijo Jorge, hace 14 años que tenemos la FM, pero hace mucho más que Jorge viene siendo la voz oficial de Milenio, de Gamarra Producciones. Y yo de que era chico, ya tengo mi recuerdo a Jorgito Ayala, así que, como les digo, ya parte de la familia. Y nada, es lindo y a la vez es fuerte, es impactante estar recordando esto, porque, como le dije, no me lo esperaba, pero bueno. Y bueno, lo que dijo el profe con respecto a de poder hacerlo presencial, Dios mediante, ojalá termine todo esto, esta pesadilla, porque realmente
Esto se convirtió en una pesadilla, esta pandemia, para nosotros particularmente. Y ojalá que termine pronto y ojalá que pronto nos podamos ver las caras, que estemos todos juntos. Porque eso era lo que más deseaba él cuando se terminó todo el 14 de marzo del 2020, que tuvimos que cerrar la puerta del Club Central, cuando ya estaba todo listo. Lo único que él deseaba era volver a ver a su gente reunida. Así que, Dios mediante, ojalá que termine todo esto pronto y podamos hacer algo presencial, como ha hecho el profe. Y si Dios quiere, estar todos juntos como okay. Era lo que él más deseaba. Gracias, Ale. Antes que nada, gracias a toda la gente que ha enviado fotos, videos. He visto videos muy buenos de personas vestidas de gaucha y recordándolo con tanta emoción de llegar hasta las lágrimas, como Miriam y Alo. Mucha familia, Santi, la familia Robledo, cuántos amigos. Por acá dice, hola, buenas tardes, gracias eternas, don Miguel, por tantas ayudas que ha hecho para los necesitados y acompañó a tanta gente siempre. Vive en nuestro corazón por siempre. Saludos emocionados, Alicia. Jorgito dice, estoy mirando a través del Face, muy bueno, soy Francesca. Yo siempre iba a los bailes de don Miguel. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que siempre nos acompaña, a la gente que nos va a seguir acompañando, que nos acompañó en los momentos difíciles, en los momentos en el cual parecían situaciones adversas y sin embargo se pudo salir adelante. Lo que siempre más me llamó la atención de él es esa tranquilidad. Y uno decía, ¿cómo no explota de nervio? ¿Cómo no explota? Y uno lo veía tan tranquilo. Por si se venía el tiempo, una tormenta o pasaba algo, no se daba algún espectáculo, un año que la jineteada no se hacía, que eso conlleva tiempo, lleva tiempo y plata también, porque uno tiene que salir a distribuir la publicidad, y bueno, y era muy difícil, y él sin embargo tenía un temple, siempre uno lo veía entero, siempre con una sonrisa, decía la pucha, yo estaría loco, estaría dando vueltas, caminando por las paredes. Y eso era lo que a uno lo motivaba, lo incentivaba. Entonces cada vez cuando nos tocaba estar en algún evento, él te transmitía que vos, si él estaba así, vos arriba del escenario tenías que dejarlo mejor, porque éramos un equipo como siempre lo fuimos, y teníamos que dejarlo mejor. Y esa era la alegría, la felicidad que él nos daba, ¿no? Como cuando te daba un abrazo, cuando te daba un apretón de mano. Y bueno, tantas veces, tantos recuerdos acá, ¿no? Creo que eso va a ser para siempre. Va a ser para siempre algo muy lindo que nos vamos a llevar cada uno un recuerdo, ¿no? Así, y del grupo de los martes que él tanto luchó hasta lo último. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente. Gracias, profe, Ale, Jorge. Nos vamos de nuevo. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Podemos seguir, gracias al Club Central que nos prendió las luces. Es como para seguir. Pero bueno, sé que se va a presentar la oportunidad donde cada uno le va a hacer un homenaje, donde cada uno le va a dedicar sus palabras, así que nos las vamos a guardar para cuando se dé la oportunidad. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha enviado su foto, su video, su mensaje, ya ha sido parte, un apoyo para la familia. Gracias, Jorgito. Saludo a toda la audiencia. Entonces, gracias a toda esa gente porque fue partícipe de esto también, con un saludito. Yo recuerdo el otro día me mandó una señora, me dice, yo no lo conocí, don Miguel, pero gracias a él mi sobrina pudo ver, porque yo sé que mi hermana hoy no está y mi sobrina puede ver porque él le ayudó sin conocerle. Así que esas cosas son lo que nos va a quedar a nosotros, y yo creo que vos, Ale, estás y debes estar eternamente orgulloso de tu papá, porque todo lo que pudo hacer lo hizo, y lo hizo bien, siempre transparente. Y bueno, si el día de mañana vos querés emprender en esto de seguir los pasos de tu papá, contá con Emprendedores Goya. Ahí Jorgito también ya dijo que los dos Jorgitos, así son las voces, así que si Dios quiere, vamos a estar acompañándote. Bueno, muchas gracias a toda esa gente, yo me despido, se despiden ellos, así que gracias por acompañarnos en este día. Ya vamos a estar en contacto, si Dios quiere, cuando se hace. Bueno, desde ya, gracias al profe, como había dicho, por la iniciativa y por darme la posibilidad de transmitir un poco
No sé, lo que a él le hubiera gustado que ustedes escuchen de atrás, del otro lado de la pantalla, mejor dicho. Y bueno, nada, que lo recuerden siempre con una sonrisa. Y bueno, y nada, un beso al cielo, mi viejo, nada más. Fuerza, gracias, Ale. Gracias, la verdad que, y perdón por la emoción, porque bueno, también nos afecta muchísimo. Agradecerle al profe, que desde hora muy temprana estuvo equipando con la cámara, poniendo en el lugar exacto para poder girar, para ver este Central Goya que tantas veces ha brillado con tantos músicos. Así que muchas gracias a todos, especialmente para doña Graciela, especialmente para Sonia, para Romina, que no pudieron estar presentes, a Santino, a Huguito, a Nancy, a Juansi, a todos, toda la familia, a la mamá, a Analía, a la abuela Ofe, la señora Mercedes, la hermana que nos envió también. Mercedes video. También desde Buenos Aires, así que bueno, un cariño grande para Mercedes y Oscar, se llama, sí, Oscar. Así que a los tíos de Misiones, que y también a su tío, también de Corrientes Capital, ¿cómo es que? Eusebio. Saludos al equipo. A todo el equipo, Matilde, a todo. La verdad que por ahí a veces, qué sé yo, es tanta la emoción que no te acordás de los nombres de todos, pero. Y gracias a todos mis compañeros de radio, especialmente a la gente de FM Milenio, la 91.7. Así es que muchas gracias a todos, la verdad que. Y especialmente también junto a mi familia, que traigo el saludo para toda la familia y especialmente para don Miguel. Un abrazo al cielo y de todo corazón, gracias. Gracias a todos.